Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a terminar de decorar este álbum, ¿vale? Utilizando la colección que estábamos usando para la casa. Vamos a utilizar también unos, unos troquelados, ¿vale? De la misma colección. Y voy a utilizar también esta cartulina que me sobró de hacer las páginas y voy a hacer marcos. Voy a hacer un montón de marcos. Eso por ahí, ¿vale? Y bueno, pues esto simplemente como es decoración, voy a hacerlo a cámara rápida.
Ya está acabado el mini álbum. He de decir que me ha encantado la composición que le he hecho. Me encanta, ha quedado súper fino. Y bueno, he de decir también que este mini álbum, siendo tan chiquito, tiene una capacidad de hasta 34 fotos. Está genial, ¿vale? Está genial y no le pongo más capacidad porque le cabe más capacidad si ponemos cartulina más finita. Sin embargo, con este grosor, esta es la que ya le cabe y no me he atrevido a ponerle más, ¿vale? Porque si no, no se quedaría demasiado, no nos cerraría y luego hay que poner las fotos. Bueno, esto está por aquí, ¿vale? Aquí le hemos puesto un bordecito dorado, tanto ahí como aquí, y queda súper fino. Lo que es la portada, le hemos puesto el zorrito. La verdad es que es muy otoñal, muy otoñal. Le va muy bien al álbum y yo creo que queda genial. O sea, también la colección que he utilizado es muy bonita, muy, como digo yo, muy decorada, entonces apenas necesita decoración. Y bueno, el dorado que le he añadido ya le da ese toque tan fino, ¿vale? Que le da. Entonces, deciros que en esta parte, lo que es aquí, enfrente, he puesto solo una foto, o sea, para una foto de 15 por 10, ¿vale? He querido aprovechar todos los trozos de cartulina decorada de la colección que tenía empezada, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido cortar los trozos más grandes para que la página completa quede cubierta. Por ejemplo, esta, que es un solo papel. Sin embargo, hay veces, bueno, llegó un momento en el que ya no tenía más papeles enteros. ¿Vale? Más papeles de este tamaño. Los demás han quedado chiquitos. No he querido coger más. Y me ha sobrado todo esto. La verdad que ha sobrado un montón. Lo que he utilizado simplemente, ya os digo, los restos de cartulina. Bueno, a excepción de estos, ¿vale? Que estos sí cogí los dos papeles. Y creo que uno ya estaba empezado. O sea que me ha dado para toda la estructura. Pues he querido utilizar todos los restos de cartulina que ya había utilizado en el álbum anterior, en el grande, y algunos, bueno, también utilicé algunos para el álbum más pequeñito. Creo que fueron tres o cuatro, no sé bien. Pero, sin embargo, no he utilizado ninguna cartulina más que lo que ya había utilizado antes, ¿vale? Entonces, estoy súper contenta porque he aprovechado al máximo, fijaros, lo que me ha sobrado, ¿vale? De estas cartulinas, ¿vale? De estas, que incluso, bueno, aquí están los troquelados, que incluso se pueden hacer tarjetas y demás para añadirlo al proyecto. O sea, más o menos, ¿vale? Es que tengo aquí que luego lo meteré en una bolsita para por si hago algún proyecto independiente. Y bueno, pues he cortado los que me han dado, no me ha dado para toda la hoja, creo que me faltaron dos, y luego las demás han sido composiciones de papeles, de varios papeles, y la verdad que han quedado divinos. La unión la he hecho con cartulina metalizada, y bueno, una pasada, ya lo veréis. Aquí ya sabéis, una de 15x10, para una foto 15x10. Aquí, para una foto de 13 por 9, ¿vale? Las que son más chiquitas y luego ya todas son las mismas medidas, ¿vale? Bueno, como podéis ver, fijaros, la composición está de 2 y le queda divino. Hay algunas que son de 3 y ya veréis qué pasada de bonito. Aquí hay un bolsillo que aquí le tenía que haber puesto para otra foto, pero bueno, ya se la colocaré, pero que tiene capacidad para una o dos fotos, ¿vale? Ahí. Aquí ya veis qué bonito queda con lo que es el dorado en la unión y una pasada. ¿Veis? Aquí completa para una foto de 10x15. Bueno, si podéis ver, aquí algunas veces le he puesto para una foto de 13x10 o 13x9, ¿vale? Y otra vez le he puesto una grande aquí a lo largo, porque estas no caben nada más que en horizontal, ¿vale? Aquí un bolsillito, su solapa, esta composición preciosa, la verdad que es una pasada de bonito.
Aquí una foto, aquí otra, si podéis ver, precioso. Mirad, aquí le dejé un bolsillo. Lo que pasa que no me gusta, bueno, no es que no me guste, es que no había pensado en que estaba el bordecito este. Y muchas veces, pues se nos atasca. Bueno, este no se atasca porque creo que es por el papel finito. Sin embargo, si ponemos uno de estos que es más rígido, nos topa, ¿vale? No lo había pensado. Podéis utilizarlo o no, ya como uno quiera. O no ponérselo directamente o tener en cuenta esto, ponemos solo la parte de fuera y dentro no. Ya está, eso más o menos para que lo tengáis en cuenta. Pero se puede utilizar para poner aquí otra foto. Entonces sería una más. Las flores junto con la hojita, preciosa la composición. Y mira, como aquí en esta, que puse tres papeles diferentes y bueno, precioso, ¿verdad? La composición de tres tipo password me encanta. Aquí está, me encanta también. Estos papeles son preciosos. Aquí tenemos otra, ¿veis? Lo grande, mira, esta es la que yo decía que era de 15 por 10 para una foto de 15 por 10, que sé que la he cortado a 15,9 por 10,9, ¿vale? Para que entre la foto en esta ranura perfectamente. Luego se va a ver un borde. Bueno, con todas siempre lo he cortado un centímetro más, casi, ¿no? 0,9 centímetros más, ¿vale? Aquí una composición de tres porque sobraba un trocito y la verdad es que queda súper mono. Esta me encanta, esta de aquí con la merienda súper bonita. Aquí, aunque no se vea mucho, por poco que se vea, ese toque se nota que está más trabajado, ¿vale? Aquí una composición de tres, preciosa también. Aquí otra de tres, que me encanta, ¿veis? Y es que nada más que el contraste de colores queda precioso. Aquí este es entero, pero también bonito. Lo primero que coloqué fue esta entera salteada para que no quedaran todas al principio y luego estas, por ejemplo, quedaran al final. Y luego, pues, he ido rellenando. Esta con un bolsillo, ¿vale? Esta se abre para abajo. Aquí una composición preciosa. Esta de aquí de 3. Esta de aquí es de 2. Que aunque se vea poco la de arriba, pero por poco que se vea, ya digo que me encanta y queda súper bonito. Aquí una composición también de 2. Esta es completa, ¿vale? Esta es completa porque me quedaba perfecto. Y aquí, bueno, esta es súper bonita. Con el bordecito este así. Esta es preciosa, también solo le he puesto esto porque la verdad que le quedaba súper divino así. Esta composición de 2, he de decir que esta es una solapa. No le puse el imán porque se me había olvidado, sin embargo, parece que es otra página más, entonces no me disgusta. Aquí una composición de 2, aquí un bolsillito precioso. Aquí, pues, como ya veis, la tacita de chocolate. Y bueno, pues aquí ya puse casi todo lo que me había sobrado. Quería poner alguna hojita más, pero se me alargaba el vídeo. Y bueno, y aquí de una composición de 2 y aquí puse pues, el ciervo, que queda súper divino. Esto cerramos así. ¿Veis? Aquí de vez en cuando, bueno, tendréis que hacerlo siempre despacito. Despegarlo porque no es, bueno, es que, no es que se pegue. Bueno, sí se pega, pero es porque está imantado. Pero es que esto, el cierre es una maravilla, la verdad. Estoy súper contenta con el proyecto, espero que os haya gustado de verdad. Si es así, ya sabéis que vuestro like me ayuda muchísimo. Me dejáis un comentario y yo os lo agradezco, os contestaré a todo. Y bueno, pues muchas gracias por todo y que bueno, espero que nos veamos en el siguiente tuto. Un beso enorme, adiós.